edad, nosotros estamos dentro de la primera iglesia católica del Ecuador, fundada por los españoles el 15 de agosto de 1534. Ahorita estamos en la primera iglesia católica del Ecuador. Otra vez un video aquí. Ahorita vamos a ingresar al museo. Aquí está, no creo que sean tan ciegos tampoco del costo. Al lado izquierdo de la puerta, esa es la más antigua, es decir, 1947. Bueno, aquí lo que tenemos es el San Antonio de Padua, conocido como Santo de todo el mundo porque se encuentra en todos los países, y también Santo de los Obsequios Perdidos. Al frente lo que tenemos es una pintura donde relata el milagro de la Virgen María Natividad de Malvanera, ya que un 17 de mayo de 1959 el tren ha estado viajando hacia la ciudad de Araucí, donde el tren se descarrila y se incendia. Entonces el prequero Juan Peña Tier, quien era devoto a la Virgen María Natividad de Valpamera, él entrega su vida para que su vida sea salvada. Entonces en realidad se hizo ese milagro, ya que a él no le pasó nada, absolutamente nada, porque otros fallecieron y también tenían quemaduras, pero él no nada. Este es un órgano de pedal que se aproxima que tiene más de 100 años. Se dice por las características que tiene, especialmente el teclado y los pedales. Y al frente lo tenemos los ornamentos del siglo XX, los ornamentos litúrgicos y también eucarísticos, como el candelabro con la vinajera, el atril. También tenemos una pequeña réplica de la custodia original, ya que la custodia original estaba en la ciudad de Riobamba, desde ahí lo robaron, porque la custodia estaba hecha de oro, de piedras preciosas y también de esmeraldas y rubí, que es el Cordero de Dios con su estrella, el Cordero de Dios que quita el pecado. Acá lo que tenemos es una Biblia escrita en quichua, ya que antiguamente los indígenas no sabíamos el español, pero fue una manera de evangelizar con la Biblia en quichua. Este museo tiene un mes aquí y espero les guste, denle like, suscríbanse, comenten, a ver.